Hola, ¿cómo les va? Otro programa de Las Cosas Como Son TV, tercer programa del año. Y 15 de abril. Si repasamos este año, si yo les digo que el 18 de enero fue cuando nos enteramos lo de Alberto Nisman, por ejemplo, la querella en manos de su exmujer, Arroyo Salgado, dice que murió un día antes. 3 meses. ¿Y dónde estamos? Por lo pronto vemos que recién hoy se perita el auto de Nisman, que durmió todos estos 3 meses en el garage, allí en Le Parque, abajo, solo. Lo que puede haber pasado en Puerto Madero, en un garage, un auto abandonado, en la noche, cuando no hay control ni nada, con la fuerza de seguridad en manos del gobierno, que está interesado en que esto quede, en que Nisman era todo lo malo que se están diciendo todos los días. Entonces, repasemos algunas cosas aparte de esto. Hubo una marcha por la justicia, encabezada por los fiscales, un mes después, el 18F, una marcha contundente, súper movilizada, que hasta el propio gobierno, que tiene una gran capacidad de copar la calle, lo impactó. ¿Qué pasa hoy con la justicia? En ese momento veíamos denuncias, veíamos unas fiscales, jueces hablando de los distintos casos de corrupción. Parecía que había una ola de modificación, de observación de lo que pasaba en la gestión. ¿Qué tiene que hacer la justicia? Revisar los actos de los funcionarios. Y hoy, a 3 meses, menos de 3 meses incluso, no pasa nada. ¿Qué vemos en la justicia? Nada. A moldes, apenas luchando para que la denuncia de Nisman siga en la justicia y se investigue, se tome medida de prueba. La justicia parece haber vuelto a lo anterior, a que los grandes casos de corrupción, a que los grandes funcionarios no tienen ningún riesgo. ¿Cuáles son los funcionarios que vemos complicados? ¿Ricardo Jaime? Está libre. ¿Schiavi, por la tragedia de Once? Está libre. ¿Íconos de la corrupción como debido? ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. Entonces, lo que yo digo es, nosotros como ciudadanos tenemos que estar observando constantemente lo que sucede con nuestros funcionarios. En este caso, los funcionarios judiciales, que parece que a menos de 3 meses de Nisman, y con un protagonismo importante, con fiscales hablando en los medios, hoy parece que no hubiera nada. Pero ojo, esto no sucede porque sí. Porque el anterior operador ante la justicia del gobierno, Javier Fernández, y el propio Jaime Estiuso, que operaba con los jueces federales, están fuera de acción. Hoy hay otros protagonistas. Los nuevos hombres de la CIDE en mano de Parrilli están operando sobre los jueces y sobre los fiscales. Incluso algunos jueces federales están hablando y pavoneándose en nombre de funcionarios del Ministerio de Justicia. Este es un problema que tenemos grave en la Argentina, que es la justicia. No queremos ni jueces que empiecen a funcionar 6 meses antes de que se vaya un gobierno, ni que desaparezcan de un día para el otro. La justicia tiene que funcionar. Cuando corresponde, se cita. Cuando responde, no se cita. Y miren una cosa. Amado Boudou, ¿qué pasa con Boudou en estos días? Nada. Nada, absolutamente nada. La orden en el Poder Ejecutivo fue a Boudou que se calme, que desaparezca, que no hable. Y allí lo tenemos, aplaudiendo los actos y nada más que eso. Y muy tranquilo en su paso por la justicia. Estamos en tiempo de elecciones y tenemos hoy invitado a Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno por una alianza, por un encuentro, vamos a decir un encuentro político, porque alianza es una mala palabra en la política argentina, y que va a disputar con Graciela Ocaña las PASO que se vienen ya en la ciudad. Así que hablaremos de esto y también vamos a hablar de qué pasa ahí con sus contrincantes del PRO que están, eso sí, en el ringside, Larreta y Michetti. Las Cosas Como Son TV. Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Bueno, hace un tiempo a nuestro invitado se lo consultaba estrictamente de economía, pero hoy es candidato a jefe de gobierno. ¿Te acostumbraste, Martín, rápidamente a ese, quizás un chip que tenés, decir, bueno, estamos siendo hablando de economía, me preguntan de mi paso por la gestión nacional? Hoy estás hablando de todos los temas de la ciudad. Sí, pero en general siempre cuando
miraba la economía, la perspectiva era mucho más general, siempre. Porque yo creo que el principal problema de la Argentina es que tenemos un enorme desdén por la administración pública. Entonces es muy difícil entender lo que le pasa a la economía argentina si no miras eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas argentinos en materia económica no son estrictamente económicos. El mundo ya sabe cómo no tener inflación. Peor que eso, Argentina ya tuvo inflación antes, alta, ya tuvo déficit fiscal alto, ya tuvo dólar paralelo, es decir, mercado cambiario ilegal, ya tuvo déficit energético, ya tuvo default. Entonces, nuestra economía se empecina en repetir problemas y esos problemas no se repiten, igual que las crisis económicas que suele tener Argentina, no se repiten a menos que el problema sea mucho más profundo. Uh-huh. ¿Y por qué repetimos los argentinos? Porque me parece, y por ahí tomo alguna cosa de lo que decía antes, el problema es que si nosotros pensamos nada más que en los demás y no miramos como ciudadanos qué hacemos, estamos en un problema. ¿Qué problemas se repiten en la Argentina para que nos pase lo mismo? El default, la inflación y todas estas cosas. Creo que estamos encerrados en una suerte de círculo vicioso que tiene que ver con lo siguiente. Argentina es un país que tiene muchas crisis. Tiene crisis recurrentes. Tuvo el 40% de los últimos 40 años los vivió en recesión. ¿Sí? Pero además de eso, ha tenido 7, 8 grandes crisis sistémicas. Y las crisis tienen el siguiente defecto, es que te acortan el horizonte, te hacen mucho más cortoplacista. Es muy difícil pensar que vos vas a hacer un esfuerzo a largo plazo cuando el largo plazo no te llega, está velado y no podés ver el futuro, es como si estuvieras en el medio vidrios empañados. Entonces, por ejemplo, ¿para qué vas a ahorrar si el banco se queda con tus ahorros? ¿Para qué vas a pagar tus aportes personales y las contribuciones patronales y después la jubilación no te rinde? Claro. ¿Para qué vas a estudiar si después hay desempleo? Y es como que eso hace que ante la posibilidad de eventos que rompen la hilación entre tu esfuerzo de hoy, entre la causa y la consecuencia que te va a ocurrir mañana, te encerrás en vos mismo y te volvés cortoplacista. Y eso le pasa a los empresarios, le pasa a la política, le pasa al Estado y le pasa a los ciudadanos. Los ciudadanos rompen todo el tiempo las reglas. ¿Por qué? Porque la regla es cualquier regla, la regla de comportamiento básico cultural o una ley, una norma, es tu autolimitación o la limitación que aceptás que te impongan para construir un mejor futuro colectivo. Sí. Como el futuro colectivo va a depender de otras cuestiones, decir, mira, hoy, ¿sabes qué? Yo doblo encima del peatón, tiro a la basura cuando se me canta, en donde se me canta, total. Lo que me va a pasar no depende de que yo cumpla con las reglas. Y lo malo es que cuando vos no haces esfuerzos para tener un futuro mejor, sos cortoplacista, el futuro mejor no llega y eso retroalimenta tu cortoplacismo. Entonces claro. Yo creo que Argentina está encerrada en ese lugar. Bueno, pero pasa con los dirigentes. Bain hace un par de días dijo, él dice ahora, como siempre, ¿no? Cuando decís algo que te tergiversaban, pero dice que él eliminaría esta cosa del dólar ahorro. Que digo, quizás hay materia, y quiero tu opinión, de discutirlo, pero quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, estamos con el CEPO, estamos con eso, y aparece uno que por ahí está en el próximo gobierno y dice, el dólar ahora va a salir. Y vuelve el miedo que en la Argentina tanto tenemos. Sí, y es parte de por qué la agenda de lo medular se esconde durante la campaña. Porque hay un temor de los candidatos de hablar de temas estructurales, más profundos, y una reacción de la gente ante las decisiones de corto plazo que pueden traer un mejor futuro, pero que en el corto plazo generan eso. Entonces no voy a poder comprar mis dólares. Yo escuchaba tu editorial y pasa lo mismo con Nisman. Porque finalmente la discusión más profunda es la que vos señalabas, que es, tenés fuerzas de seguridad que no funcionan, tenés inteligencia que no hace inteligencia y tenés justicia que no imparte justicia. Y tenés, desde hace mucho tiempo en la democracia, eso es lo que emerge del caso Nisman, tenés un sistema democrático que está obturado en su funcionamiento por el hecho de que tenés el gobierno nacional y la justicia y en el medio los servicios de inteligencia y que operan para que o el gobierno o la justicia se tengan mutuamente de rehén dependiendo de cuál tiene más poder en términos relativos en algún momento del tiempo. Y eso hace que la democracia argentina funcione con un nivel de degradación fenomenalmente alto. Finalmente, el cortoplacismo hace que y la táctica de los dos lados hace que en lugar de discutir eso, que como vos decís hoy, mira, finalmente vuelve a funcionar como siempre, que en lugar de discutir eso estuviéramos discutiendo, primero, si Nisman era un héroe y la denuncia de Nisman, etc. Y después, si Nisman era un personaje que usaba mal el dinero que le habían asignado, que salía o no con mujeres, que tenía una vida disipada, y finalmente no discutimos lo medular, que es, hay algo que se expuso
que se le sacó el maquillaje cuando ocurrió lo de Nisman, que todavía como sociedad pareciera que no queremos apreciar en su verdadera dimensión. Y ahora que estás quizás recorriendo mucho, yo te crucé, iba por Villa del Parque a hacer unas compras y te veía en la esquina charlando con el vecino, ¿vos ves que el vecino reclama eso? Que se te acerca y te pide quizás hasta soluciones, que como si fueras un hiperreferente de algo y necesitas, buscamos el salvador otra vez. No, yo creo que ocurren dos cuestiones. Una es que hay preocupaciones inmediatas. Entonces, la seguridad es una preocupación inmediata. La inflación es una preocupación inmediata. Que tengas la calle en la puerta de tu casa tapada de basura es una preocupación inmediata. Pero creo que una parte enorme de todos nosotros aprecia que detrás de eso se esconden cuestiones más estructurales. Entonces, yo te diría que la gente está cansada de estar cansada. La gente está harta de esto, de me ilusiono con algo y después me vuelvo a desencantar. Y saben que hoy están enojados y entonces a veces dicen, bueno, como estoy enojado voy a votar así. Pero saben que esa no es la resolución del problema, que esa manera de votar a la que te inducen también los ciclos, las crisis, ha hecho que el sistema se vaya degradando. Entonces nosotros arrancamos con Alfonsín. Cuando Alfonsín tiene un descontrol económico, a pesar de que el contexto era infinitamente más difícil, político y económico, que los que se vivieron después, dice, no puede manejar lo económico, que venga alguien que me maneje lo económico. Vos decís, bueno, pero es frívolo y corrupto, no importa, hasta que la frivolidad y la corrupción te molestan. Entonces viene alguien que es aburrido y promete transparencia, hasta que no puede manejar el poder otra vez en un contexto difícil. Cuando no puede manejar el poder, decís, bueno, que venga alguien que maneje el poder. Y se abusa el poder, bueno, no me importa. Y yo creo que eso de votar por oposición a lo último que viste que no te gustó del que está hoy, te impide mirar con objetividad al que viene. Es decir, mira, lo voy a votar igual porque no me gusta lo que está haciendo el actual, pero le voy a exigir que comportamientos que está teniendo hoy, que mejor los corrija. ¿Y cómo notás eso en la ciudad vos? Porque en la ciudad hay un fenómeno que es, hay una gran mayoría, una inmensa mayoría que acepta muchas cosas de esta gestión. Y que quizás quiere el cambio, pero no quiere cambiar todo. Y estamos hablando de algo mucho más cotidiano, más casi cosas de alcaldía que tienen que ver. ¿Cómo notás vos eso que se da en la ciudad donde vos estás planteando incluso la evolución? No estás diciendo, saquemos todo, yo quiero evolucionar a otro lado. Yo creo que ahí hay varias dimensiones. Primero, yo no comparto que es una cuestión de alcaldía. De hecho, creo que a veces, desde el propio gobierno de la ciudad, se intenta que esto sea solamente un tema de gestión, y yo comparto que la gestión, como decía antes, es lo más subvalorado en nuestra sociedad y hay que ponerlo otra vez en el lugar que corresponde, pero Buenos Aires es una ciudad que siempre ha votado de manera muy independiente. O sea, acá fue gobierno el Frepaso, acá es gobierno el PRO, que es una fuerza nueva, en contraposición con tendencias nacionales, como ocurrió con De la Rúa en el 73, o como ocurrió otra vez con De la Rúa durante el menemismo, es decir, en plena hegemonía de Perón y de Menem, ganaba el radicalismo. Entonces es una ciudad que se mantiene independiente y que hace contrapeso para ciertas cosas que ocurren a nivel nacional. De hecho, fue sano en estos años, donde el gobierno nacional acumuló poder casi hegemónico, que la ciudad mantuviera esa diferenciación, porque podía contraponerse, podía ser el fiel de la balanza para algunas cosas. Yo creo que la votación de acá no es solamente por eso, por temas de gestión. En segundo lugar, hay temas de gestión que están bien, pero también hay que tener en cuenta que la ciudad tiene dos veces más plata hoy en su presupuesto que el promedio de las gestiones desde De la Rúa hasta Tellerman, por cada uno de nosotros. Y yo creo que no nos da dos veces más seguridad, dos veces más educación, dos veces más salud, dos veces más infraestructura, pero dos no veces menos desigualdad. ¿No hay un mérito ahí en que haya dos veces y pico más de recaudación? ¿No hay un mérito de la gestión actual? Depende de cómo lo mires. Mira, ¿por qué hay dos veces más plata? Hay dos veces más plata porque la economía argentina creció. Entonces, si vos vendés un vaso, cobrás ingresos brutos sobre un vaso. Si vendés dos vasos, cobrás ingresos brutos sobre dos vasos. En segundo lugar, ha habido un enorme aumento de la presión tributaria. En promedio, cada familia de Buenos Aires paga, se dé cuenta o no, porque a veces no son impuestos directos, son sellos que son de vez en cuando, ingresos brutos a industrias que antes no pagaban. Paga 33.000 pesos más por año por familia, una familia promedio en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Y además hay aumento de la deuda cuando tuviste récord de recaudación. Entonces, por eso tenés más plata. Es mérito, yo preferiría que fuera administrado de otra manera, que cuando tenés mucha, pero mucha plata, no te endeudes. Por ejemplo, no tengas que subir los impuestos, pero no ha sido el caso. Y yo veo que hay un reclamo por las dos cosas en la ciudad. Un reclamo por poder construir una suerte de relación entre gobierno y oposición
en donde las fuerzas pueden discutir en un balotaje, o que las fuerzas que pueden discutir puedan ser gobierno las dos y puedan ser oposición las dos, sean oposición con diferencias y con capacidad constructiva. Y yo creo que no hay otro espacio que el nuestro para eso, porque el Frente para la Victoria puede elegir la dialéctica mediática para diferenciarse del PRO, y a los dos le conviene, pero por abajo arreglan negocios, y además de eso no pueden gobernar, no tienen la capacidad de llegar al electorado que se necesita para gobernar. Entonces la única manera de poder ir a una síntesis y poder plantear estos temas es que haya un balotaje entre dos fuerzas que tengan la capacidad eventualmente de ganar y gobernar. ¿Qué te diferencia del PRO? ¿Estas cuestiones políticas o también quizás forma de ser? Digo, por ahí uno te hace más cercano a Michetti que a Larreta, pero no te veo muy cercano a Durán Barba, por ejemplo. No, a mí yo creo que el PRO no ha tenido las prioridades correctas en la ciudad. Hay cosas que lleva a cabo bien de la gestión, pero gestionar bien no es solo llevar adelante las cosas, es en el orden correcto de prioridades. Y el PRO, la verdad que cuando veo lo que gasta en publicidad, cuando veo las estructuras que montó para una candidatura presidencial dentro del propio gobierno, uno aprecia una enorme cantidad de recursos que en lugar de llegar a la gente en mayor seguridad, en mejor educación, terminan en un decorado amarillo, más estructuras de gobierno que no brindan ningún servicio. Mucho de lo que está montado en el Ministerio de Gobierno, mucho de lo que está montado en la Secretaría, son estructuras que están pensadas para posicionar a Macri, candidato nacional. Cuando el Banco Ciudad abre una sucursal en una provincia, no sé cuál es el sentido que tienen. Cuando la Ciudad de Buenos Aires abre una casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, no sé cuál es el sentido que tiene. Entonces, a mí me parece que hay un mal gasto y esa es una tergiversación del verdadero rol que tiene que tener el gasto público. Entonces, las prioridades son muy distintas. ¿Y tendrías un Durán Barba vos? No, porque no creo en eso. Tampoco creo mucho en las encuestas. Porque en las hay muchas cuestiones, como lo que hablábamos antes, estructural. Hay muchas cuestiones que la encuesta no revelan hasta que las decís. Entonces la gente dice, ah, sí, es cierto, eso es lo que nos pasa. O escuchan a otro y dicen, mira, esto que está diciendo él también me gusta y no lo estaba pensando antes. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Es decir, uno cuando interactúa con los demás siempre aprende cosas que uno no está pensando. Y eso no se revela en las encuestas. Las encuestas revelan solamente lo que estamos pensando hoy en este momento. No es mi manera de pensar la política. Creo que los asesores tienen un rol, los asesores en términos de encuestas, de imagen, tienen un rol, pero es un rol menor. Y es cierto, yo soy más amigo de Gabriela, porque creo que tiene una calidad humana extraordinaria, la conozco en ese sentido. Pero también es cierto que Gabriela, como dice ella, fue parte del PRO desde sus principios. Entonces, cuando ella habla de humanizar la administración que hubo hasta ahora, yo digo, humanizar están las prioridades correctas. ¿Con quién te gustaría ir al balotaje que vos imaginás que estás? La verdad que me da lo mismo. Te da lo mismo. Yo quiero competir con el mejor de ellos, el que la gente decía que es el mejor. Ahora, sí quiero decir lo siguiente, que es el PRO hizo algunas cosas y no hizo muchas otras que a mí me parecen muy importantes. Y tuvo el doble de plata y 8 años de gestión. Es decir, tuvo mucha plata y mucho tiempo. Yo creo que la interna de ellos, independientemente de lo elevada que esté por los bombazos que se están tirando, en definitiva es una interna para aquellos que creen que el PRO no hizo lo que falta porque le faltó tiempo o plata. Es decir, porque necesita 12 o 16 años con más plata. El que crea que, ah, no, mira, por ahí no tiene las prioridades correctas, por ahí se dedica más a cerrar negocio con el juego, negocio con la obra pública, en lugar de pensar ciertas cosas que nos preocupan mucho a otros, me parece que tienen que votar un espacio que pueda tener la posibilidad de discutir estos temas y que después, a través de la alternancia, porque el sistema político necesita alternancia, lograr la síntesis que estamos necesitando en la ciudad. Muy bien, este programa tiene una segunda parte en la cual invitamos una copa al invitado y hablamos de algunos otros temas quizás no tan habituales. Quería estar cerca tuyo y de la gente que trabaja con vos, de todo el equipo, felicitarlos, agradecerles, desearles muchos éxitos. Esto lleva mucho esfuerzo, requiere de mucha gente, de un gran equipo, de paciencia, de tiempo, de fuerza, de un montón de cosas que ustedes conocen muy bien. Estoy muy orgullosa de Martín. Muy contenta de estar al lado tuyo cada día
y agradecerles a todos los que están hoy ahí en ese teatro impresionante. Bueno, no era para nosotros el saludo, sino que el saludo era para Martín cuando se presentó como candidato y era su esposa. ¿No te gusta? Bueno, primero le vamos a convidar a Martín con un muy rico vino del Baco Club. Te agradezco. Se puede tomar, tomó Karina, tomó María Eugenia, así que se puede tomar. Sí, se puede tomar, veo que es cierto, ¿no? No, es cierto. Agua con colorante. Es un Cabernet Sauvignon de la gente del Baco Club. ¿No te gusta la exposición familiar de tu mujer? No. ¿Cómo es? Y es raro porque son un político, un economista y una actriz. Sí, no me gusta. ¿Por qué? Porque me parece que es mezclar los tantos y no corresponde. Yo puedo hacer las cosas que hago sin que participe Carla. Carla hace desde hace mucho tiempo las cosas que hace y muy bien, con mucho talento y con un enorme profesionalismo, sin que yo me inmiscuya en eso para nada. Y me parece bien preservarlo así. Hay excepciones. El otro día era la presentación de todo un plan de gobierno en un teatro enorme como es el Gran Rex, que ella conoce bien además por su ambiente. No podía estar porque estaba ensayando una obra y entonces mandó un video. Eso para mí es una excepción válida. Después no hacemos ninguna otra cosa juntos. Y yo el lunes fui al estreno de su obra de teatro, que también obviamente es un momento muy especial. Y quiero estar como esposo, como espectador, pero después ahí se acaba, no hacemos ninguna otra cosa. ¿Y cuáles son los horarios? Quizás el vino aparece entre ustedes cuando vos llegás tarde a un acto y ella llega tarde a una obra, ¿ahí aparece el vino por ahí? Sí, el vino en nuestra casa, salvo que haya algún impedimento, que es que, no sé, si uno está, por ejemplo, Carla para esta obra estaba entrenando, pero si no, en general nos gusta, no te digo todos los días, pero sí cuando tenemos el tiempo para relajarnos, cuando nuestro hijo nos deja relajarnos, nos gusta cenar con vino, ¿sí? Tomarnos una copa y relajar un poco, hablar del día. ¿Y quién la tiene más intensa? ¿Ella con sus papeles, como ahora que está haciendo con Minujín? ¿O vos cuando tenés un día mortal, vecinos, actos, medios? ¿Quién llega más necesitando tomarnos una copa de vino y charlemos? Depende de los momentos. Cuando en la campaña del 2013, mi hijo tenía 4 o 5 meses, me acuerdo porque la noche anterior, me acuerdo por toda la campaña, pero en especial el debate con Lilita y Gil Lavedra, mi hijo no durmió en toda noche, entonces yo no dormí. Entonces me acuerdo que fue todo unos meses ásperos que después uno se va olvidando. Pero cuando arrancó esa campaña yo le dije, mira, voy a estar menos en casa, a mí me gusta mucho estar con Gaspar y con Carla. Y ella me dijo, no te preocupes, porque cuando yo arranque una tira, vas a ver lo que es. Y el teatro, es cierto que le insumió mucho tiempo la preparación, es una obra compleja, pero la tira es agotadora, porque la tira arrancan a las 7 de la mañana, están todo el día, cuando llega a casa tiene que aprenderse lo del día siguiente. Y yo, por ejemplo, hoy estoy muy cansado, porque dependiendo del día se te van acumulando cosas, pero la he visto a ella con un ritmo que es muy difícil de mantener. Bueno, voy a pedir una foto que tenemos ahí, a ver Karina Solano si nos la muestra, que es histórica, que es cuando el funcionario nacional Martín Lustó hablaba con Moreno y Moreno hace ese ¡zac! Le hace así. ¿Mucho estrés fue eso? ¿Mucho? ¿Ese momento? ¿Estrés? Mucho. No, teníamos una relación muy mala y la verdad es que ese es un momento más que se hizo público, porque ya veníamos de una discusión muy seria en mi despacho. Y ahí lo que había pasado es que él le había hecho a la presidenta tomar una muy mala decisión con algo, yo traté de revertirlo, entonces estuve hasta último minuto tratando de revertir la decisión, por eso es que yo soy el último en entrar, en subir a las gradas. Y lo fui a increpar por eso, y él me contestó que no entendía que a todos los que estuvieran del otro lado les iban a cortar la cabeza. ¿Y volviste a hablar después de eso con él? Sí, porque estuve, creo que renuncié un mes y medio después de eso. Siempre de esa discusión de la filmación, cuando la vuelven a pasar, me divierte ver las caras de Tayana, de Tomada y de Felipe Solá. Y la de Omar Medina abajo. Porque nos estábamos diciendo unas cosas pesadas. Y después decía, no, fue por Racing Independiente, pero no era por Racing Independiente. Uh-huh. ¿Te arrepentís del paso por ahí? No, porque lo hice
creyendo, con dudas. De hecho, yo era presidente del Banco Provincia, cuando me ofrecieron, convoqué a mi núcleo más íntimo. Dos dijeron que no, dos dijeron que sí, porque yo me había peleado mucho con Debido, con Moreno desde el Banco Central, desde que era asesor del Banco Central, y con Uberti, porque los principales acreedores, deudores del Banco Provincia son la autopista 2 y la autopista La Plata en ese momento. Entonces, la verdad que era todo un problema lo que ha sido planificación, que impactaba en el banco. Dos dijeron que no de mi núcleo íntimo, dos dijeron que sí y definí yo. Pero yo pensaba que Kirchner había tenido un hospital de guerra y tenía que suturar, amputar y dar penicilina, y que Cristina Fernández de Kirchner tenía la posibilidad de construir un hospital de mediana complejidad. Y así lo entendí cuando empezaron a convocar a algunos. Después no quisieron cambiar nada del gabinete. De hecho, el único que no había trabajado nunca con ellos, de todos, era yo. Si no hubieras pasado por ahí, ¿podrías estar hoy acá siendo candidato a jefe de gobierno? Es muy difícil saber eso, la verdad que... ahí uno adquiere experiencia, adquiere también otra cosa, que es notoriedad, obviamente, pero también la conciencia de que es muy difícil en este país sumarse a un proyecto cuando uno viene de otro ámbito. Aún cuando uno dice, yo acá puedo contribuir, y así lo convocan, porque hay una suerte de... Finalmente, el que elige es el que gana las elecciones, el que elige a sus colaboradores. Y yo tuve una muy buena experiencia, por ejemplo, trabajando con quien para mí fue un excelente gobernador, que fue Felipe Solá. Uh-huh. Y tuve una mala experiencia en el ambiente de trabajo y en la capacidad para receptar críticas y todo con el kirchnerismo. Bueno, vamos a brindar, porque si hay vino hay que brindar, por obviamente, Gaspar y por Carla. Muchas gracias por tu programa nuevo. Bueno, gracias y suerte. Gracias igualmente. Bueno, y yo me despido brindando como siempre aquí en Las Cosas Son por Isabela.